¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues por fin conseguimos un proyecto que teníamos muchísimas ganas, del cual habíamos estado con tropezones, que es el proyecto de Varano Cola Espinosa, de Varano Acanthurus o Varano Aki. ¿Cómo sucedió? Pues a pesar de que se maneje como una especie sencilla, no lo es del todo. Como toda especie tiene su biología, sus métodos de estímulo. Y el año pasado intentamos, pero bueno, ya les hemos platicado que hemos notado que sí o sí deben de ser brumados, o por lo menos aquí en México los que hemos intentado deben de ser brumados. No les habíamos querido platicar nada, porque pues también no lo teníamos como tan sólido, pero... ya teníamos tres puestas de Varano Acanthurus. Obviamente cada uno con distinto número de huevos fértiles. En la primera puesta de nuestra hembra roja solo hubo un fértil, que ya tiene un par como mes y medio incubándose. Y en la segunda puesta eran dos fértiles, pero uno murió. O bueno, no se dio. Creo que vamos afinando poco a poco los detalles. Yo seguí también un texto que me compartieron el máster Álvaro Camina con respecto a la reproducción en pilvarensis. Son especies distintas, pero bueno, pertenecen por lo menos al mismo subgénero, que es Odatria, que son los varanos pigmeos. Entonces, y él justamente muestra una tabla de cómo gradualmente, conforme se iba dando, sus primeros intentos iban a veces infértiles, a veces solo un fértil, dos, cuatro, así iba aumentando conforme se iba dando. En esta ocasión nos dieron cuatro. ¿Quieren ver cómo lo sacamos? A ver, por fin puso la Acanthurus. Yo le veo muy buena pinta a este huevo. La verdad no sé cuántos sean. Ahí hay un slug. Porque hashtag hay que tener slugs a huevo. De todas maneras, pues lo vamos a incubar. No sé cuántos sean, de verdad. Acá hay otro. Acá hay dos pegados. Ahí está, los despegamos. Ahí está lo intento. Acá hay otro slug. Con bastante cuidado, acá pensé que era otro slug. Acá hay más, ya lo sentí, los puso en esta esquina, hay que rascar con mucho cuidado. Hay otro fértil o posible fértil, de hecho hay dos posibles fértiles. Acá hay otro más. Déjenme sacarlo. Yo creo que debe ser el último. Y acá hay otro slug que también incubaremos. Pues cuatro fértiles y tres slugs. Ah, no, cuatro slugs, perdón. Cuatro fértiles y cuatro slugs. Ya revisamos todo. Y creo que vamos perfeccionando esto poco a poco.
Creo que le vamos agarrando más el estilo a los acanturus. Esta es nuestra tercer puesta. Da gusto, ¿eh? Lo que no sé es qué hacer con esto. Ahorita vamos a ver. Pues no hay nada como las manos de una mujer. Puedo separar. ¿Por qué separamos a los huevitos? Porque uno era fértil y el otro era slug. Entonces, uno iba a empezar a unguearse. Que estos los estamos incubando. Pues, ¿por qué incubamos los slugs? Porque intentamos que ver si hay alguna posibilidad de que alguno infle, que yo no las veo. Pues darle la oportunidad que está en la incubadora y ahí está trabajando. Pero, si no, estos van a unguear y va a contagiar al hermano. Entonces, pues ahí van, vamos poco a poco aprendiendo. Cuatro fértiles, cuatro slugs. Entonces, puesta de Aquis por fin. Ya tenemos otros incubándose. La hembra está perfecta, ya está buscando sus huevos, maldiciéndome. Pero esto es a diferencia de los Albator. Hemos visto que muestran desarrollo vascular mucho más tarde. A pesar de que la incubación es más corta, el cómo se dan, el cómo se van desarrollando o pegando el embrión a la pared del huevo tarda más. En Salvator a los 3-4 días ya puedes ver perfectamente si son fértiles, y en estos tarda más o menos una semana. Y pues ya estamos ya se cumplió una semana de que se dio esta puesta de 4 huevos, estamos muy contentos. Al principio te puede espantar porque no vas a ver absolutamente nada, pero ya se pueden ver, ahorita se los muestro. Va a haber un par disponibles. Obviamente nos vamos a quedar también con unos, pero va a haber alguno. Por si gustan la información, ya saben, no lo voy a poner acá en los comentarios, no voy a poder responder los comentarios, lamentablemente. Todo directamente al Instagram de Charlie Rock Monitor Lizard. No se olviden de seguirnos por esta red. Y al Facebook, a la página oficial de Charlie Rock Monitor Lizard. El otro día un cliente me decía que llegó a ver que unos nacimientos o algo así. Y nosotros todavía en este año no hemos tenido nada de nacimientos. Esta sería nuestra décima puesta de varanos en este año. Nada más de lo que va de enero para acá. Distintas hembras, distintas especies, distintas cruzas. La verdad, el año nos ha ido increíble. Y ya les iremos platicando un poquito de qué cruzas hemos tenido. Pero van 10 puestas en este año de varanos, contando obviamente las de Acanturus. Y obviamente también sigan nuestras redes de Facebook, Charlie Rock Monitor Lizard. Sigan la página. Pero si nosotros no decimos tanto en Instagram o en Facebook algo, no es nada oficial. O al menos que lo escuchen directamente quien tenga mi contacto directo, que yo se los diga. Pero mientras tanto, no filtramos información en grupos o cosillas así. Todo se va directo a nuestras redes primero y después. Y ya después de nuestras redes se va a los grupos. Y ahora, sin más, vámonos a ver el desarrollo vascular de estos huevitos. De hecho, ya solo quedan 4. Los otros 4 los quitamos porque pues estaban ya llenándose de hongo. Porque obviamente no eran fértiles, eran slugs. Miren, uno de los que ya mostró desarrollo vascular, vean eso. Vean esa chulada. Vean ahí esa aureola roja. Es el desarrollo vascular del huevo. Ahí ya se ve. Y si se dan cuenta, por ejemplo, de este lado no tiene nada. Ahí ya empieza a formar también un poquito de desarrollo vascular. Y de este lado nada. Ahora, si los giramos, con mucho cuidado, si los giramos, igual no ha mostrado nada de desarrollo. Nada, porque lo tiene del otro lado. Y tiene el desarrollo de este lado. O sea, ya son 3 huevos los que mostraron desarrollo vascular. En esa joya, ahí se está formando un mini aquí. Y pues bueno, ya lo tiene de ese lado. Por ejemplo, es el huevo que se pegó. Que se despegó Fab. Aquí se ve justamente que se pegó. Vamos a dejarlo, se ven perfectos, se ven impecables. Entonces pues ya nada más a esperar el tiempo en el que nazcan estos super aquí.
Como les platicamos, hay más huevos, no solo son esos cuatro. Hay una lista increíble. Entonces, obviamente, pues, se les va a dar preferencia a las personas que, pues, liquiden el animal, ¿no? O que lo paguen antes, o que vean las bases y que cumplan con las bases que les estamos dando. ¿Son los primeros varanos cola espinosa en México? Sí, aparentemente sí, por lo menos documentados. Es justamente la especie que se recomienda para principiantes. Simplemente se hace, pues, la fama de que el sabana o el nilo, no, cuando dicen sabana o nilo buscan el varano más económico, pero son de las especies más complejas de tener adecuadamente. Son resistentes al maltrato, pero eso no quiere decir que sean fáciles. Estos son varanos de talla pequeña, crecen 60, 70 centímetros como mucho. Yo le tiraría más a 60, 50. Este es un proyecto que me emociona mucho, porque pues estaba por Pulga. Por Pulga, quien sabe, quien recuerda, Pulga fue mi varano, vivió 12 años. Murió joven, ¿por qué? Pues porque con él aprendí muchas cosas, con él regué muchas cosas. Y pues va por Pulga, porque pues este proyecto inició con él hace 12 años. Lamentablemente ya él no pudo seguir aquí con nosotros, pues justamente porque envejeció, porque tuvo complicaciones y él a principio de año falleció. Pero pues me da muchísimo gusto que por fin este proyecto se esté dando. ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo decir? El proyecto Pulga. La verdad es que me hace mucha emoción, me da mucha ilusión el que se esté logrando este proyecto, aunque muchos creyeran que es sencillo. No es sencillo agarrarle el ciclo biológico, y más si estamos acostumbrados a Salvator. No es lo mismo, que es lo que muchos criadores grandes llegan a cometer el error de intentar manejar todos. Todos son varanos, todos los manejamos iguales. Cada especie de varano es un mundo, cada especie de varano conlleva un buen reto. Entonces, pues ya estamos entendiendo. Los siguientes serían los prasinus, a entenderlos, a saber más de ellos. Y pues los cocodrilo, ¿no? Los varanos cocodrilo, que ya sería el top de proyectos. Entonces, pues estoy muy emocionado. Les repito, cualquier información que quieran. Son muy poquitos disponibles, les estoy hablando solo de uno o dos, quizá. No lo sabemos. Realmente se vienen más puestas. Pero de verdad, no lo dejen pasar. Muchísimas gracias por el apoyo. Estamos muy contentos con todo esto que se está dando. Y pues aquí por aquí seguimos informándoles de lo que pasa aquí en el criadero. Amigos, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Y pues aquí nos veremos en unos días con otro video. Bye.